ustedes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Carlos Portalupi, gracias por estar con nosotros. ¿Recién llegados? No, ayer. Ayer llegamos, estuvimos todo el día, también yendo de un lado para el otro. comimos rico. No, llegamos ayer. Qué bueno. Ya funciona hoy de noche, ya hoy. Arrancan. Con dos funciones ya hoy. Sí, tenemos dos funciones ahí en el Teatro El Galpón, a las 19:30 y a las 21:30 horas de Me Duele Una Mujer. Así que debutamos oficialmente hoy aquí en Montevideo. Muy bien. Y bueno, ¿de qué va la obra Me Duele Una Mujer? ¿Quién le explica mejor? Bueno, es una historia escrita y dirigida por Manuel González Gil. Cuenta un poco el tránsito que está atravesando Miguel, es el personaje de Nico, que fue dejado por su novia hace 3 meses y está luchando con esa situación de no poder olvidar, de no poder soltar, de no poder desprenderse de ella. Y en cada mujer que se le va apareciendo, se va cruzando en su vida, le aparece ella. O sea, todas son Paula. Todas las mujeres que se le aparecen a él son, pobre son Paula. Sí, es tremenda. Que se cure, por favor. Sí, claro, que se cure. Bueno, y le cuesta, le está costando. En esa circunstancia, él está acudiendo a una terapia para intentar resolver ese conflicto. Ella es la terapeuta y el personaje mío es Martín, que es como el alter ego de él, quien lo ayuda y lo conduce para en esta situación, para tratar de hacerlo salir de ese momento y que él pueda decir y soltar todo lo que le está sucediendo adentro, ¿no? Todo aquello que él no puede decir está canalizado a través del personaje mío. Qué tema el desamor, ¿no? Cómo pueden pasar los años, pero sí está como algo establecido de que a todos nos pasó o nos va a pasar, y cómo te puede marcar la vida. Es que creo que precisamente también es una de las cosas que más nos une a todos, tanto público como nosotros, en lo que se refiere a esta obra, que es el tema. Claro, digo, es un universal. Tema que es universal, y también lo que tiene de bueno es que si bien en algunos momentos podemos sentir que es el tema que nos vamos a morir de dolor, pero nos damos cuenta que salimos ilesos. Entonces también nos permite reírnos, ¿no?, de la situación mirándola desde afuera. Y creo que esa es la propuesta más interesante de Me Duele Una Mujer, ¿no? De poder sentarte y poder ver en Miguel algún momento de tu vida en donde quizás hayas atravesado eso. Y ya despegado de ese dolor, uno lo puede observar con otros ojos y termina resultando bastante divertido, incluso observarse a través de él en situaciones, en estados de lo más absurdos, ¿no? Pero bueno, es en esos lugares en donde nos colocamos cuando estamos ahí totalmente tomados por el dolor del abandono y todo lo demás, ¿no? ¿Cuánto ayuda que el mismo el que escribió la obra es el que dirige también? ¿Cuánto ayuda? Y te ayuda bastante. ¿Pero no les mete un poco de presión? No, porque aparte no. Manuel, una vez que lo conoces a Manuel es un osito de peluche. Entonces, más allá de que él escribió y sabe por qué está puesta cada coma, también acepta la mirada del otro. Claro. Nada es totalitario. Él y más en estos temas, a lo mejor uno tiene una visión de algunas cosas. Yo siempre digo, doy el mismo ejemplo, cuando yo puedo decir, estar hablando de un árbol, y todos sabemos lo que es un árbol, pero vos te imaginaste una palmera, un ombú. Claro, todo es un árbol distinto. Entonces, la visión, él permite que des tu opinión y nos permitió jugar un poco con eso, más allá de que él a lo mejor pensase otra cosa, o lo imaginó de otra manera. Entonces, claro. Tener la claridad cuando nosotros estábamos perdidos y no sabíamos para dónde ir, él sabía a dónde apuntaba, pero nos dio la libertad también de agregar lo nuestro. Claro. Fue divertido. Sí. Mercedes, ¿cómo fue, cómo es tu personaje? Mira, yo tengo un crisol de personajes, porque yo soy en algún punto... Son todas las Paulas. Todas las Paulas, todas las mujeres. Soy Paula, pero también soy todas esas mujeres que él se va cruzando por la vida, pero él la ve, a Paula en ellas, y soy su terapeuta, que por otro lado también tengo el mismo aspecto de Paula en algún punto, pero si se quiere por ahí, la que hace el contrapunto en todo esto es esta terapeuta que, bueno, que en distintos momentos de terapia tiene diálogos absolutamente
absurdos, geniales y muy interesantes, por otra parte, en las sesiones de Miguel, tratando de sacarlo de ese lugar en donde él está como una y otra vez ahí revolcándose en su dolor. Y hay un juego muy divertido porque, como bien lo dijo Carlos, o sea, Carlos es su alter ego, su otro yo, si se quiere, entre ellos dos son una persona. Pero Carlos es todos los pensamientos que por ahí Miguel no expresa y todas las partes más irreverentes que Miguel no se permite tener. Y en el medio de este juego yo solo dialogo con Miguel. Claro. Pero él está ahí también en el medio, metiéndose en nuestra conversación. Entonces esa sesión de terapia termina resultando algo muy divertido porque está lo que se dice, lo que no se dice y por otro lado lo que yo trato de que él diga, ¿entendés? Claro. Así que está muy bien escrito, muy bien construido por parte de Manuel y es un juego permanente de los tres principalmente, ¿no? Y después también están en el elenco Facundo Calvo y Sol Loureiro, que son dos jóvenes preciosos que también están ahí construyendo un par de momentos muy lindos. A nivel actoral esto de estar, pero no estar es un desafío también. Es hermoso, es un juego muy libre, me permite jugar con total libertad, o sea, podría salir del escenario, puedo entrar y moverme tan libre que es sumamente divertido eso. Yo interactúo de golpe con cosas que están afuera, en ese sentido. Claro. Y la verdad que eso, Manuel, como decía Nico, es un director y un escritor con una generosidad enorme que toma, que recibe y ayuda a multiplicar lo que uno propone en el escenario. Así que en ese sentido ha sido un trabajo muy lindo. Ustedes tienen mucho trabajo con respecto a cine, tiras, novelas, pero el teatro tiene algo diferente, ¿no? Tiene algo distinto. Es otra cosa, es otra cosa. Tener la reacción ahí, y no solo la risa. Hay veces que uno está hablando y hay silencios que son espectaculares. La gente es y no por ser o por decir algo lindo, claro, pero es el no por quedar bien. Claro, es protagonista fundamental. Yo necesito mucho de la gente. La gente es la que marca cómo la gente muchas veces, yo siempre digo lo mismo, la gente es la que a veces te explica algo de la obra que no lo entendiste cuando lo leíste o cuando lo ensayaste. Pero ¿qué es esto de lo que yo digo, el ejemplo del árbol? Yo digo, o ensayé y pensé la obra y este texto, y después cuando la agarra la gente te termina de armar la obra, porque ahí es donde vos te das cuenta para dónde va. Y no siempre, o casi nunca, es lo que vos imaginás. A veces uno está ensayando y decís, bueno, acá se van a reír. Y no. No más. Y no, qué y a lo mejor cuando vos decís esto, con esta frase, mueren y dicen, mirá qué intelectual que soy, y ahí se ríen. Es como raro, es como te termina de apuntalar la obra. ¿Les pasó alguna vez alguna reacción del público? No, no tiene por qué ser en esta obra, pero así que los descolocara un poco en el escenario. Sí, a mí permanentemente. Es como dice Nico, ¿no? Es el público el que nos termina de enseñar o de contar de qué se trata la obra, porque nosotros estamos desde adentro y me encanta cuando eso sucede, me encanta. A mí me gusta mucho escuchar al público, sentir al público, es como que es un participante más de eso que se está construyendo. Es cuando realmente descubrís también que está prestando atención a eso. Sí, claro. Se metió dentro de la obra. Respira, a la par nuestra. Sí. Claro. Sentís que el público está respirando con vos, está ahí. Cuando sentís el silencio, se percibe en el silencio, se percibe muchísimo. Y en la risa y en la complicidad que hay, eso nos va completando muchísimo a nosotros. Sin público no hay obra. Hablando de eso, después de la pandemia, ¿cuál fue la primera obra que protagonizaron con público después de tanto tiempo? ¿Esta sí? Claro. ¿Y cómo fue ese primer momento después de tanto tiempo de no estar frente al público? Yo venía de hace bastante sin trabajar. La verdad que no me... Disculpame, te voy a romper el romanticismo. Para mí fue igual que hacer cualquier obra. No lo viví como diciendo, uy, ahora me reencuentro. No,
¿Pero extrañabas ese momento? ¿Extrañabas el no. contacto de Pulpo? Está bien. Yo disfruto de trabajar y también disfruto de no hacerlo. Claro. Sí, disfruto cuando estoy ahí y cuando pasan cosas, pero no es algo que yo diga, no, extraño haber reencontrarme con la gente. Nada, yo lo disfruto y disfruto cuando sucede. No lo pensé, la verdad no lo pienso así. Yo trabajo y trato de que salga lo mejor siempre. Y me voy enojado cuando siento que las cosas no salen mal, independientemente de cualquier cosa. Claro. No estoy pensando, uy, hace 2 años que estoy parado y no sé qué, y yo no me siento tampoco tan fundamental para la gente, no lo vivo como un evento que la gente se reencuentre conmigo. Digo, no es... No, ¿te entiendes? Es algo que disfruto y cuando recuerdo lo que pasa, lo disfruto mucho. Pero siempre estoy... Yo a lo mejor le quito el lado romántico. Sé que es un trabajo y quiero que salga siempre bien. A lo mejor estoy más pensando en eso que en todo lo externo que también claro, pasa. Claro, claro. Hoy, 19:30 horas y 21:30, doble sí. función. Doble función ahí en el Teatro del Galpón. ¿Ya fueron por el teatro? No, todavía vamos a ir ahora en un rato. Tengo perfecto. Muchas ganas de conocerlo. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Hay posibilidad hermoso, de una ya. vuelta? De... Sí. No, nos encantaría. Sí, sí, obvio. ¿Y cómo sigue el año después, el resto del año? ¿Continúan con la gira? Volvemos. El jueves ya estamos de vuelta haciendo funciones en el multiteatro, en la calle Corrientes, así que seguimos. Seguimos ahí, en la es casita. Una escapada, ¿no? Dijeron, sí. ¿Quieren venir a Uruguay? Sí. Sí. Salgamos. Es la primera vez que salimos de nuestro escenario. O sea, es la primera vez que la obra se baja de nuestro escenario, así que, nada, qué bueno. es un proceso, vamos a ver qué pasa. Qué bueno. Pero, mañana también, mañana miércoles sí. también, ¿22 horas o 21:30? 21:30. Las entradas por Ticantel. Por Ticantel, exactamente. Buenísimo. Ha sido un placer enorme. Éxitos. Verdad, y bueno, bienvenido. Y sigan comiendo rico. Dijiste sí. Vamos por el chivito. Estamos encargando de comer rico. Venimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Pausa.